La Comisión Representativa de los Derechos de la Empresa Ferroviaria Sur resuelve el cierre de dicho ramal. Terminal. Ya la leíste 7 veces. ¿Qué crees, que la aprendamos de memoria? Es toda mentira, y vos sabés que es toda mentira. No les interesa un carajo de nada. De los pueblos que pierden el tren, ni de nosotros una mierda. Acá, muchachos, lo que tenemos que hacer es tratar de negociar la mejor indemnización posible. Además, ¿para qué vamos a tomar una estación por la que no pasa ningún tren? Pero tiene que negociar la continuidad laboral. Eso es fundamental, hay que seguir laburando. Cierro el dicho ramal, pero chinito, con las trabajadoras firmadas con medio de retiro. ¡Con que manga de hijo de puta! Yo sé que algo vas a conseguir, vos sabés hacer muchas cosas. Si le damos la plata a tu hermano, nosotros nos quedamos en pelotas. ¿Cuándo te veo? Yo tenía 15 años cuando entré. Y fue mi único trabajo. Pero acaba de ingresar a la sala un hombre, un amigo, un gran trabajador que se acercó hoy a nosotros y seguramente va a convertirse en un miembro más de Body Herbal. Quiero presentarles a Carlos del Mar. ¡Fuerte ese aplauso, por favor! Entonces, tuvo que empezar de nuevo. Y bueno, y cada uno hizo lo que pudo. ¿Sentí mejor hoy? Sí. Es un condensador de oxígeno para un nenito de 5 años. Ajá. ¿A vos te parece que esto va a funcionar? Yo no tengo obra social, no tengo nada, no puedo pagar eso. Sí, pero acá dice que a usted no lo despidieron. Usted renunció. ¿Cómo que renuncia? ¿Qué? No me vas a decir que tenés miedo. Pero usted firmó el retiro voluntario. ¡Mierda! Llama a un plomero y pagalo vos. ¿Con qué guita querés que lo pague? A ver, ¿con qué guita? Si por lo menos hubieras aceptado lo que te daba Osvaldo, pero no. Quedémonos juntos un ratito. Y no pensemos en nada. El tren ya no está más. Y el país, convengamos, tampoco. Ahora, lo que me llama profundamente la atención es que nadie reacciona, ¿eh? Nadie dice, no, basta, hasta acá. Se terminó. ¿Por qué mierda tenemos que aflojar siempre nosotros? En mi primer día, ¿cómo se dio cuenta? ¡Antonio, salí la puta que te parió! ¿Pero las reglas del juego cambiaron ahora? ¿Es lo único que conseguí? No cambiaron las reglas del juego. No hay más juego.